Y bueno. Y qué sé yo. Iba a hablar algo de Argentina, ¿no? Que me había olvidado, ¿no? Que con toda, estaba todo este tema del amicu, ¿no? Del amicu esta. Que hacían amicus de diferentes países y demás. Y bueno, literalmente pasaron cuestiones con Argentina, ¿no? De que dijeron, hicieron un amicu que no nos representa, ¿no? Mirá el amicu que hicieron de los barrios, de la gente pobre. Qué asco me dan, amigo. Es como. El meme de Miku derivó en el argentino más racista, discriminador de mierda, hijo de remil puta. Y bueno, Miku, Hatsune Miku, chabón. Y bueno, me da gracia porque ese sector de justamente gente suelen ser pibitos en sus casas de mami y papi, ¿no? Que no conocen una mierda y son súper ultra GDs a niveles extremos, ¿no? Lo cual es bastante gracioso y deprimente, pero gracioso también. Pero bueno, el resumen es la Miku Turro también, exacto. Porteño clasista, me va a ver. Sí, pero que en un punto. A ver, uno piensa que es meme, ¿no? Pero en un punto es tan ridículo cómo se comportan que ya es estúpido, ¿entendés? O sea, no, 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 no. No podés estar tan disociado de la realidad. O sea, sí podés, obviamente podés, pero estás demasiado disociado de la realidad. Es como que cuando un pibe en una entrevista que le hicieron hace poco, le pregunta. Una tipa lo para, ¿no? Un pibe, león, qué sé yo, tendrá 18, sí, un pibe, después de 18, 19 años, ¿no? Bueno, la tipa le pregunta, ¿y cómo te parece la situación del país, ¿no? Y el chabón le responde, ah, yo creo que está todo bien, ¿no? ¿Y cómo haces para pagar las cosas, ¿no? Y el pibe responde, qué sé yo, lo paga mi viejo, pero yo veo que está todo bien. Y se va después, ¿no? Y es como, esa gente después es la que agarra, ¿no? Y le dice a una persona que paga sus cosas, le dice, no sabes nada de cómo está todo, no entendés un carajo, ¿no? Y es como, qué ganas de cagar a trompadas a todo el mundo. Bueno, ese mismo sector de gente de ahí. Fue literalmente la que flasheó lo de soy europeo, estoy re crazy, ¿no? Con el tema de Miku recién y demás. O sea, imagínate argentinos poniéndose a hablar en inglés entre ellos mismos para convencer a angloparlantes de que esta Miku no representa a Argentina. Así no es como nos vemos, ¿viste? Y es como. La única pregunta plausible, ¿no? Como se le ocurre, es como si tanto odias tu maldito país. Andate a otro, ¿no? ¿Qué crees que te diga? Recién llego, Miku el conurbano. Sí, Dragon Luis, lo que decís es correcto. El problema es que Argentina es el único lugar copium de psicópata enfermo, estupidito, ¿no? Que se quejó de que hubiera Mikus barriales, Mikus conurbano, ¿no? Y también la Mikus de otras clases sociales, ¿entendés? Porque me encanta, porque en cuestiones de Mikus europeas también hicieron lo mismo, ¿no? O sea, literalmente lo mismo, con un Miku más de barrio, de Italia, por ejemplo, así. Y ahí ellos estaban como, sí, la Miku del barrio, ¿no? No se puede ser tan, tan estúpido, no sé, sí, ¿crees que te diga? Argentina es, ¿ok? Desde la milipili. Que habla con la nariz, ¿no? Que habla así. O sea, decía, ay, boludo, no sé. Desde esa tipa hasta el pibe que sale de la escuela a comprarse un pancho por 2.000 pesos de zona oeste, de dudosa procedencia, anda a saber dónde mira salió esa carne, que es una cosa así, y dice, profit, amigo. Argentina es, desde esos cafés de mierda de ambientes, que son bonitos, pero son carísimos, donde te apuñalan la mano doblada y vos te dejás porque no hay de otra, ¿ok? Hasta ese bodegón donde te compras una tortilla de papa y te juro por Dios que no sabés de dónde, cómo mierda profitean eso porque lo que te lo venden es demasiado barato para lo que vale, ¿entendés? Si vos no entendés que tu país compete todos los aspectos culturales y sociales diferentes, no entendés tu país. Tu país no es esa parte que a vos te gusta, o esas cuatro paredes en las que vivís, o ese barrio de mierda concreto y ya está. Tu país es una extensión muy grande de territorio, con muchos tipos de gente diferentes. Y si vos no entendés eso, no entendés lo que es tu país. Es así de simple, ¿entendés? No podés agarrar el sesgo que te gusta de algo y decir, esto es mi país, porque no funciona así. Es como fuera de meme que yo diga, Argentina es Buenos Aires, y bueno, agarro y mando el carajo todas las demás provincias, no existen. Digo, ya está, listo, que me importa un huevo el resto. Pero bueno, el punto es, si no te gusta tu nación, y no te gusta tu país, y no te gusta el aire que transmite tu país, o te da vergüenza, o te da pena ajena, es muy sencillo. Andate a otro lugar, y listo. Y si no podés, bueno, si no podés, creo que tenés que aplicar tu lógica de que, nada, sos un mierda, ¿qué querés que te diga? Ya está, jodete. Y bueno, cerrar el culo, no, más opinión no tengo que dar, y no significa que no puedas criticar tu país. Pero una cosa es criticar y una cosa es autoaborrecerte, ¿entendés? Creo que eso es muy patético. Que esto pasó mucho. Vamos a enlazarlo con Digimon. Con pasar todo el tema de las encuestas, había un tipo que era latino, no me acuerdo qué país era, que decía: discúlpanos, a nosotros los latinos, no nos representa. Y se pone a hablar en japonés con un Google traductor, y es como: ¿puedes ser menos patético? De onda, ¿no? ¿Puedes ser menos patético? O un latino que le decía: Panel, Bandai, por favor. Tagaba la cuenta de Digimon de oficial y ponía: Bandai, por favor, baneó Latinoamérica, no nos merecemos votar.
Prefiero, te juro, prefiero 80.000 veces a que el coreano ese me putee todo, que el coreano y el japonés me puteen a dos manos todo el tiempo antes que ver a un maldito latino agarrando y diciéndote, por favor, país extranjero, destruye nuestra región, no somos dignos. Me da un cringe a un nivel tan extremo, tan estúpido, es que como, Dios mío, amigo. Porque es una gente que tiene un copio en su cabeza, donde, en su cabecita, que no entiende que la otra nación, en el otro lado del mundo, tiene otros problemas diferentes a los nuestros, pero jodidísimos también, y no lo entiende, ¿no? Para él hay una utopía extraña ahí que no existe. Digo, Japón tiene canónicamente edificios, con 7 pisos de porno, ¿no? Para donde cualquiera puede ir, ¿no? Y yo no estoy diciendo, oh, son unos psicópatas, boludo, ¿no? Hay unas cuestiones culturales extrañas ahí, y unas cuestiones raras ahí, y eso de ahí funciona. Pero no me ves a mí diciéndoles, mirá lo que hacen, boludo, son psicópatas, chabón. ¿Entendés? Entonces es como, no sé.